People ask what fuels me. They ask why I spend 240 days a year on the road. They say it must be hard to stay away from my family. They ask how I stay in shape being on the road constantly. The answer to all these is one word. Passion. Passion to provide for my family. Passion to make Proceps the number one brand in the world. My name is TJ Humphreys, CEO of Proceps, and I'm an athlete too. Todo bien, amigo. Aquí estamos en vivo en mdlatino.tv con Evaristo Cortés. ¡Tico! ¡Los ticos! ¡Los ticos! ¡Tico, tico, tico! ¡América Central, Costa Rica! ¡Sí! Así, obviamente, Evaristo, llevas muchos años en el IFBB amateur ganando, no únicamente llegando, pero ganando. Sí, gracias a Dios, venimos una delegación de Costa Rica bastante grande hoy. No podíamos dejar la oportunidad de venir a representar a Costa Rica en un evento tan grande y esperemos que nos vaya bien a todos. ¿Cuántos llegaron en su equipo? Venimos 12. 12 equipos. Peligroso, los ticos en la 75, 80, 90 kilos, todos. Venimos a arrasar con todo. Sí, y un equipo bien equilibrado, ¿verdad? Venimos de diferentes pesos y de varias categorías. Ok, perfecto. Y tu última competencia estaba en el Centroamericano y Caribeño, donde calificaste primer lugar en tu categoría de 75. 70. Sí. ¿Y tu amigo 75? Mi amigo en 65, yo en 70, ganamos oro y vamos a ver qué pasa aquí hoy. Bueno, mucho oro para América Central. Aquí, ¿cómo se siente pertenecer a este deporte ahora aquí en un evento tan grande como el Olympia Amateur? Voy a preguntar a ti. Claro, es un orgullo, ¿no? Venir aquí a un Mr. Olympia es algo tan un nivel superior a cualquier otra competencia, ¿no? Yo me siento muy orgulloso como costarricense, igual con nuestro equipo, igual a venir a pararnos duro en esa tarima y hasta tratar de sacar un buen resultado. Excelente. Yo veo que toda América Central está creciendo con esa evolución de fitness mundialmente, físico-culturismo. Y orgullosamente tico, ¿verdad? Orgullosos, totalmente. Y estamos, la verdad, bastante contentos. Fue bastante el grupo que vino. Esperábamos, tal vez no tantos, pero excelente que nos expandamos, que salgamos afuera. Y hay un evento tan prestigioso, la verdad, lo llena de orgullo estar acá con los chicos, con todo el equipo, todo el team de nosotros. Ok. Para eventos de la Federación Costarricense y eventos en general sobre América Central, ¿dónde pueden seguir su fanpage, su página web? De Federación de Fisiculturismo de Costa Rica. Ok. ¿En Facebook? En Facebook. Ok, perfecto. Para novedades sobre la federación y el deporte en general de Costa Rica, ¿no? En deporte, más que todo en fisiculturismo, ahí está la página en Face, Federación de Costa Rica Fisiculturismo. ¿Y el tuyo? EvaristoCortez@hotmail.com. Ok, perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, ya el eslogan, pero con las barras. Uno, dos, hay que comer las barras, ¿no? Hay que dar la prueba a las barras. Mucha proteína. Mucha proteína, sí. Sí, para cuando tengan hambre. Bueno, hasta la próxima y que nunca te des por vencido. Chao. Ticos, 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 ticos. Vamos. Eso, muy bien. Gracias. Hay que comer las barras, ¿no? Hay que dar la prueba a las barras. Mucha proteína. Mucha proteína, sí. Sí, para cuando tengan hambre. Hasta la próxima y que nunca te des por vencido. Chao. Ticos, ticos, ticos. Eso, muy bien, gracias. Las revistas, chicos.